the phoenix, huh. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Se puede acercarse a la avenida, se van a estar presentando enseguida. Ya todos los competidores están aquí para dar y mostrar a todos ustedes. Venimos de Paraguay. Buenas noches, Herradura, y estamos para acelerar mañana. Desde Paraguay nos vienen a visitar, falta los aplausos. ¿Qué expectativas tienen para este evento? Muchas gracias y tenemos buenas expectativas, los caminos están muy lindos. Hay que agradecer a la gente de la organización, hermoso camino. Ojalá que mañana todo nos salga bien y podamos llevar algo para Paraguay. Mucha suerte, amigo, y vamos a escuchar el rugir del motor de tu vehículo, dale. Así mismo, amigo, déjame agradecer a la gente de Riacho, que siempre hacen que yo esté posible corriendo el Rally Formoseño, y a todos los amigos de Paraguay que seguro van a ver. Muchas gracias. ¿Vio qué tal los caminos para el rally? ¿Qué tal? Una pista de aterrizaje, hermoso, hermoso, indudable. Mucha suerte, Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Seba Juárez y bueno, estamos muy contentos de estar acá. Agradecerle al intendente, a Julio por darle la posibilidad, al señor Romay. Así que nada, muy contento y ya con ganas de acelerar mañana. ¿De dónde viene? De Formosa Capital. De Formosa Capital, ¿qué tal la pista? ¿Qué tal? Muy técnica y rápida, va a estar lindo. Va a estar lindo, recomienda a la gente estar ahí presente. Sí, ojalá que sí, sí, se recomienda. Buenísimo. Estamos full, queremos largar ya, queremos que llegue mañana, estamos con todas las pilas y con mente positiva. ¿De dónde viene? Soy de Clorinda. Bienvenido, Clorinda, y gracias, mi amigo. Buenas noches. ¿Su nombre? Rafael Aranda. Rafael Aranda, ¿de dónde? De Laguna Blanca. De Laguna Blanca, presente acá en Herradura también. Sí, señor. ¿Participó ya anteriormente en este torneo? Sí, desde que empezó las carreras de la asociación estamos presentes. ¿Qué le parece la pista acá en Herradura? No, hermoso, la verdad que pensamos que iba a haber barro, está seco, ripio, técnico, rápido por parte, así que mañana tranquilo. Vino bien la lluvia, ¿eh? Hermoso, pero segundo PC va a largar tierra, seguro. Esperanza, acompañando sí. A esta categoría, impresionante, ¿de dónde vienen?
¿De Laguna? De Laguna Blanca. Bienvenida a Laguna Blanca, este rugido de motores y una mujer. Sí, es muy lindo. En este caso yo estoy acompañando a mi papá, que se siente muy copado, por así decirlo. Y lindo. Bien, un aplauso para esta mujer que se acompaña. Representantes de toda la provincia. Buenas noches, Walter Páez de Formosa. ¿De Formosa capital? Formosa capital. ¿Primera vez o ya compitió antes en este torneo? Ya venimos compitiendo en el torneo y como es muy, muy buena pista de la que nos entregó Raúra. ¿La pista está buena? Muy buena pista. ¿Recomendable entonces para que vea la gente un gran espectáculo? Espectacular, esperamos dar un buen espectáculo, así que para toda la gente. La verdad que una experiencia muy linda, única y acompañando siempre a él, que es lo que más le gusta, así que la familia siempre va a estar. ¡Obvio! ¿Cuál es su nombre, mi amigo? Andrés Blosser, de Formosa. Buenas noches. Un gusto compartir. Formosa Capital. ¿Ya venía corriendo anteriormente? Sí, hace muchos campeonatos venimos compartiendo y bueno, así que bueno, muy contento acá de estar en Herradura. Nunca corrí acá, yo creo que hace más de 20 años que no se corre. Yo nunca tuve la oportunidad de correr acá, así que debutando y bueno, muy contento. Hermoso el circuito, muy bueno el pueblo, muy buena la recepción de la gente y bueno, muy buenísima la organización por parte de la comisión y del intendente. Felicitaciones, el agradecimiento a los que hacen posible que ustedes también estén. Mecánicos, auspiciantes, sponsors. Por supuesto. Agradecimiento a la familia que siempre apoya todo esto, porque si no se torna muy difícil. Al Negrito Duarte, que es nuestro mecánico. Y bueno, y a todos los auspiciantes que nos dan una mano. Que también el apoyo económico, vos sabés que es muy importante para este tipo de actividades. Así que bueno, un abrazo y un saludo muy fuerte para ellos. La verdad que mi papá es de acá, así que soy parte de acá también y estoy muy contento. Agradecer a la organización, al intendente. Muy lindo todo esto. Muy buenas noches, Miguel Ángel Mangini. Miguel, decime, ¿primera vez o ya venís corriendo? Sí, ya venimos corriendo, este es el segundo campeonato. Disculpame, ¿de dónde sos? De la ICI. De la ICI, bien, hay gente de la ICI participando también, qué grande. El saludo y el agradecimiento para mucha gente seguramente que hace posible que ustedes estén acá. Totalmente, gracias a la organización y a toda la gente que nos ayuda, a los sponsors, a los mecánicos que nos ayudan y a la familia más que nada que nos acompaña siempre. ¿Qué tal la pista, la viste? Espectacular, muy espectacular. Qué bueno, muchísima suerte. Gracias a ustedes y a la gente. ¿Tu nombre? Sunilda Escobar. ¿Qué se siente, Sunilda, esta adrenalina? Así invitas a más mujeres a sumarse a este gran equipo. Nada, emocionante, la verdad. Bienvenida entonces a este Rally Formoseño 2024. Muchas gracias. Para... Su nombre, mi amigo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo te va? Cachorro Bones. Cachorro Bones, ¿de dónde? De Formosa Capital. Formosa Capital, ¿recorriste el circuito? ¿Qué tal? Sí, la verdad que el circuito es hermoso. Hace 23 años corrimos la última vez acá. Mirá. Y estamos muy contentos de poder volver todo. Gracias al intendente, al gobernador y a toda la gente que hace posible esto. Bueno, felicitaciones. Al gran equipo que tenés seguramente con vos también ahí trabajando, de mecánico y demás. Sí, la verdad que sí. Gracias a toda la familia que siempre hace lo imposible para acompañarnos, a los sponsors, a todos los que colaboran. Y a toda la gente que nos acompaña siempre. Augusto Domínguez. Y bueno, buenas noches ante todo. Gracias a la gente por recibirnos. Y nada, agradecer a la familia, agradecer a los sponsors, agradecer a mi piloto por darme la oportunidad de navegar con él. Y nada, es la primera vez que yo participo acá. ¿Cómo le recibió Herradura en esta tercera fecha? Es impresionante la cantidad de gente, impresionante el circuito, todo. Agradecer al intendente, al pueblo por recibirnos y nada más que agradecer a todos. ¡Qué bárbaro!
Pitoco Ruchinsky soy. Ruchinsky, ¿de dónde? De Formosa soy. Formosa Capital. Formosa Capital. Bueno, ¿viene corriendo ya anticipadamente en las competiciones anteriores? Hace 23 años que estoy en el rally. De navegante primero con el Loro Juárez. Sí. Y ahora salí 3 años seguido campeón en la Master y ahora me cambié de categoría. Felicitaciones, la verdad, toda una vida con el rally. Toda una vida, sí. En los motores, en la sangre, con el aceite que circula en las venas, ¿no? Sí, sí, hacemos nosotros el auto con mi hermano. Le agradezco a mi hermano, a toda mi gente. En Villafañe se me rompió el motor, pero estas cosas te dan revancha. Y acá estoy. Pasa, ¿no? Y acá estoy, sí. ¿Vio la pista? ¿Qué tal? Hermoso circuito, hermoso, muy técnico. No, la verdad que muy contento por toda la gente. Que mañana sea una fiesta. Lo único, pedirle que respeten las normas de seguridad, porque el circuito corre por el pueblo, y que todo salga bien y que sea una fiesta. Hola, buenas noches, me llamo Gabriel Bobadilla y estoy muy contento de estar acá en Herradura. ¿De dónde es? Soy de Formosa Capital. Formosa Capital. ¿Viene corriendo ya desde hace las fechas anteriores? Sí, sí, venimos compitiendo, así que venimos peleando la punta con Facu Santos, así que bueno, vamos a ver qué pasa mañana. ¿Qué tal le pareció la pista? Sí, hermosa, muchas gracias a la localidad de Herradura, al intendente, al gobernador Silo, a Ever, a todos por hacer esta fiesta única para nosotros. Hola, yo soy Elisa, soy la esposa de Gabriel. Cuidando el piloto. No, está hermoso, todo el circuito, la gente acá recibiendo. Yo la corro desde el año pasado, así que ahora mi bebé tiene 1 mes y recién me puedo subir al auto de nuevo. Buenas noches, mi amigo, ¿su nombre? Hola, buenas noches, Facundo Santos. Facundo Santos, ¿de dónde? De Formosa, pero criado en Herradura. ¿Criado en Herradura? Hace unos cuantos años. Mirá, ¿se puede decir herradureño también? ¿Formo herradureño? Formo herradureño. ¡Qué grande! ¿Vieron? Tenemos representante en Herradura también. Bueno, ¿qué tal la pista? La verdad está bueno, si bien se pasa mucho por el pueblo, pero las calles están lindas. Está lindo. Recomendable para toda la gente para que vea un espectáculo hermoso, ¿no? Sí, totalmente. Hay que cumplir nada más con las medidas de seguridad como tiene que ser, pero sí, se va a un lindo espectáculo y muchos lugares para ver, sobre todo. ¿Ya venís corriendo hace un tiempo? Este es mi segundo año acá en el Rally de Formosa. Felicitaciones y éxito. Dale, muchísimas gracias. Buenas noches. Realmente muy lindo la noche y muy lindo el rally. Estuvimos haciendo hoja, estuvimos viendo los caminos bastante rápido y creemos que el auto se va a comportar como queremos nosotros. Vamos a ir puliendo a medida que vamos corriendo los tiempos, los frenajes y más que nada vemos si podemos derrapar uno que otro, que otra curva para ver si podemos acelerar un poquito más. Bienvenido a este rally, bueno, con hinchada propia. Sí, 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 realmente. Saludos a toda mi hinchada que son la gente de José Teche, Vero, la hija, los hijos de Diego Centurión, la Gaby, que la queremos muchísimo a todos ellos. ¿Cuánto hay gran equipo de esta categoría? Sí, la verdad que sí, son una gran familia que siempre nos apoyan en todo, siempre nos siguen a todos lados, hacen un gran esfuerzo por ir atrás nuestro. Buenas noches, yo soy Maxi Pérez de Formosa también, como todos mis compañeros. Y quiero agradecer a lo que es la organización, a Julio, al intendente que pone todo para que podamos correr acá, a mi equipo que me pone el auto en pista, a mi familia, a mis sponsors, para poder estar en carrera. ¿Viste la pista? ¿Qué tal está? La verdad está muy linda, muy técnica, pero me gusta mucho. ¿Te gusta mucho? Sí. ¿Tienes mucha esperanza, mucha fe? Sí, la verdad que ojalá que nos vaya todo bien mañana y con mucha esperanza para tratar de terminar. Bueno, muchísimas gracias por estar acá. Muchísimas gracias a todo el pueblo, a toda la organización, al intendente, a Julio, a mi equipo y a mi familia. Buenas noches, bienvenido, su nombre, amigo. Buenas noches, yo soy Nico Ortelendi. Estamos volviendo después de 3 años al rally, así que con todo. La vuelta acá en Herradura se hace, se te dio. Así es. Qué bueno. Agradecer a seguramente a un montón de gente que está respaldando en esto, ¿no? Así es. No me quiero olvidar de ninguno, pero bueno, todos los sponsors, especialmente la veterinaria Felipe,
los chicos del taller del 430, así que bueno, contento. Recorriste la pista, ¿qué tal te parece? Pide, pegué una vueltita nomás, tranqui, así que está medio complicado, pero vamos. ¿Está complicado? Vamos a ver qué hacemos. Bien ahí, bueno, te deseamos todo lo mejor. Muchísimas gracias. Buenas noches, Agustín Barberis de Formosa. ¿Qué se siente estar en esta temporada? ¡Wow! Muy lindo. ¿Cómo le recibió Herradura? La verdad, increíble. Yo soy el piloto Raúl Lunín y mi copiloto es Angelo Flumian y es muy lindo venir y regresar a Herradura porque es una de las localidades del sur más linda que hay y somos realmente bienvenidos por toda la gente de Herradura y muy linda la organización, la largada, que esto era lo que nos estaba faltando, devolverle la alegría al pueblo ante esta situación adversa que estamos pasando a nivel nacional. Pero creo que le vamos a dar una gran alegría entre hoy, mañana y el sábado a toda la gente de Herradura, que va a poder disfrutar de un buen espectáculo por la cantidad de autos y los buenos pilotos que cada vez están mejorando día a día, carrera tras carrera. Prácticamente son semiprofesionales todos los que participan. ¿Vio la pista? ¿Qué le pareció la pista? El trazado es muy lindo. Como dicen todos los pilotos, muy técnico. Vamos a tener que salir a andar con mucha precaución la primera vuelta. Y después creería que para el tercer o cuarto PC vamos a estar andando ya al límite. Acompañamiento una gran familia de mecánicos y la familia de cada uno de ustedes, ¿no? Mira, en realidad el tema del rally mueve mucha gente, más ahora esta nueva gestión, esta nueva temporada que se está dando a full y vos estás viendo y la gente que va a ver a través de los medios de comunicación van a ver la cantidad de público y gente que va a estar acá en la largada y al costado de la ruta. Muchas gracias a ustedes por difundir esto, que es lo que estaba faltando para que la gente y el pueblo y la provincia de Formosa sepa del deporte que es el deporte motor. Aparte del fútbol, del vóley, del básquet, también existe el deporte motor que somos nosotros. Y posiblemente después venga el motociclismo también acá. Estamos muy contentos de que vuelva el rally a Herradura y bueno, estamos preparándonos con todo para salir mañana a dar lo mejor que podemos dar. Herradura, soy habitué de Herradura, siempre vengo. El pueblo es muy... te abraza, siempre te ayuda en todo. Conozco mucha gente acá de Herradura, son muy amables y estos 3 días... queremos dar un espectáculo, que ellos disfruten, queremos disfrutar nosotros y que sea lo mejor, que no ocurra ni un accidente y que todo salga lo mejor que vinimos, lo mejor que vinimos a dar. ¿Viene corriendo el rally hace un tiempo? Sí, ya hace años que estamos en esto y bueno, son... Una pura pasión. Sí, evidentemente, sí, es algo que llevamos. ¿Y acompañamiento de la familia, los amigos? Sí, está toda la barra, así que mi familia acá en Herradura, mi hermano, así que sí, estamos casi de local. Está como de local. Sí, así que... Bien, ahí, qué lindo, bueno. lindo el recibimiento, lindo ver a la gente en el pueblo, sí. Que hace rato no se veía esto en el rally. Y bueno, y déjame antes que nada darle una recomendación a la gente porque más de la mitad del circuito se corre dentro del pueblo, así que por favor tengan cuidado con, sobre todo los chicos, los animales, porque es un circuito muy rápido y que por favor tengan cuidado. Importantísimas recomendaciones, importantísimo. Y felicitar a la comisión, a Julio y a toda su gente por la organización, que cada carrera viene mejorando, se viene... saliendo mejor todo, bueno, al intendente de Herradura y a todos los que apoyan esto. ¿La pista qué tal? Linda, muy rápida, por eso las recomendaciones que te digo. Bien ahí, mucho éxito. Gracias. Mi nombre es Marcelo Cabaña,
muchas gracias por la bienvenida. Como dijo Andrés, agradecer al intendente, al nuevo presidente de la Asociación de Volantes. La verdad que no estamos acostumbrados a un evento tan lindo que salga todo el pueblo a recibirnos, así que realmente muy contento. No, increíble, la verdad el parque asistencia que tenemos es hermoso, no nos falta nada. Así que bueno, disfrutar de una carrera que va a ser muy linda. Como dijo Andrés, recomendar a la gente que tengan cuidado en los lugares peligrosos porque se va a andar muy rápido. Y bueno, que salga una buena carrera para todos y gracias a Herradura por recibirnos. Le decimos buenas noches, bienvenido, su nombre, mi amigo. Buenas noches, ¿cómo le va? Mi nombre es Juan Carlos Pildain, y mi navegante, Fernando. Fernando, dígame, ¿de dónde? De Formosa Capital. Formosa Capital. ¿Viene corriendo el rally ya hace un tiempo o...? Y la verdad que no, vengo de estar parado, de no correr un par de tiempo, así que volvimos ahora y vamos a ver qué... ¿Activamos acá en Herradura? Activamos en Herradura. Elegimos el mejor lugar para volar. Qué grande, escucharon ya la gente de Herradura también, ya tiene seguramente mucha gente que lo va a estar apoyando. Mi amigo, ¿qué tal la pista? Espectacular la pista, la verdad que muy rápida. Como dijo Andrés antes, la verdad que encargarle a la gente que tengan cuidado, que cuiden sus animales, a los chicos sobre todo, porque la verdad que se va a venir rápido. Bueno, deseamos lo mejor, éxito en este nuevo volver al rally. Muchísimas gracias y déjame agradecer a los sponsors que ellos hacen posible que nosotros estemos acá y a la familia sobre todo. Gracias. Nuevamente éxito, bienvenido a Rally. Fernando Lagraña, navegante. ¿Qué sensación tenés para estos tres días? Muy buena sensación. La verdad que volver después de un tiempito, volver está bueno. Aparte el circuito también ayuda, el clima, la gente, la verdad excelente todo. 2024. ¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Diego Centurión de Formosa también. De Formosa Capital, bienvenido. Sí, muchas gracias por recibirnos. Muy buena la cantidad de gente que hay. El circuito es muy lindo, así que ojalá que la gente se divierta y le pase muy bien. ¿Mucha expectativa? Muchísima, como siempre, como en todos los rallies. Dígame, ¿hace mucho en esto del rally? Sí, muchos años. ¿La familia siempre ahí? Siempre, ahí con mi hijo, obvio, amigos y familia siempre. Hugo Vargas. ¿De dónde viene? De Formosa Capital. Y mirá, vamos a ver con qué nos encontramos y estamos con todo, positivo. Agradecimiento a Cristo que acompañe esta noche. Y a mi familia que siempre me apoyan todo y a la mano de Dios Centurión que me dio para subir con él. ¿Su nombre? Seba Vallejo. Seba Vallejo, sí. Bienvenido a Herradura. Pues vamos a ver qué pasa ahora en Herradura, che, primera vez que venimos. ¿Primera vez, pero ya corrió anteriormente? Sí, corríamos anteriormente. Primera vez ahora en el auto, vamos a probar tracción delantera, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué tal, qué grande. ¿Viste la pista, cómo está? No, todavía no entré. Mañana vamos a entrar, vamos a ver qué pasa. Bueno, me dijeron que está rápida, que va a estar linda, así que te está preparado, con el equipo. Algo tiene que salir. Déjame mandarle un saludo a los vagos de Clorinda y a Cabi Chucaca, que le dicen allá en Clorinda. Bueno. Viviana Vallejos. ¿De dónde vienen? De Clorinda. ¿Qué sensaciones para estos tres días? Y corremos otra vez después de 6 años, nos subimos en un auto de carrera los dos. Una sensación linda y el agradecimiento a muchas familias, amigos que acompañan a ustedes en esta noche. Sí, a toda la familia que está con nosotros siempre y a todos los que nos acompañan. ¿Cómo le recibió Herradura? Muy lindo pueblo y de 10. Buenas noches, mi nombre es Luis Doyaga. Bueno, volvemos a Herradura después de 23 años. Fue mi última carrera acá y lo pude ganar, pero manejaba mi padre. Y ahora mi padre va al lado mío y yo manejo. Y vuelvo después de 23 años a volver a correr a Herradura otra vez. Pero fíjense la historia acá, Cambio ahora de piloto a navegante. A navegante se va mi papá, que él en el 2001 ganamos acá. Con un gol así, amarillo también. Él manejaba, yo copiloto y ahora al revés. Yo manejo y él va de copiloto. ¿Y si repetimos la historia?
Y para eso vengo, si no, no vengo. ¡Bien ahí! ¡Esa es la actitud, papá! ¿Entendés? ¡Esa es la actitud! Y sí, más vale. Sí, no solo Ido Llaga, somos bastantes. Están mis primos, mi papá, mi tío, todo corremos. Empezamos con el motociclismo. Bueno, ahora estamos en el rally. Y bueno, y así vamos. Y gracias, dejamos agradecer al todo el pueblo de Herradura. Esta excelente fiesta, muy hermosa. Y bueno, y a la gente que me ayuda, a mi equipo, especialmente a mi papá, que es el que me da todo para que yo me pueda ni a divertir. Y bueno, y un saludo a todos mis sponsors y a mis padres, que son los que primero están dándome una mano. Buenas noches, mi nombre es Facundo Llaga, de Formosa Capital. Y sí, ley primera, los hermanos se han unido, así que vamos a tratar de dar lo mejor acá en Herradura. Y la verdad que todo muy lindo, se ve un lindo ambiente. Como dijo mi hermano, todavía no pudimos entrar al circuito, pero vamos a tratar de dar unas vueltas mañana y después a darlo todo en la carrera. Y no hay nada más lindo que la familia, adrenalina pura aparte, y bueno, los momentos que no son competencia, disfrutar en familia y con amigos. Bienvenida a esta tercera fecha de Rally Formosa 2024. Gracias. Déjame mandar un saludo a los sponsors que hacen esto posible, a mis hermanos, a Yamil, y a cada uno que pone su granito de arena, a mi papá obviamente, para estar acá. Así que muchas gracias y que sea una linda fiesta. Y aquí está de vuelta presente para decirle sí a este... Buenas noches, me llamo Eduardo Daullero. Estaba mi navegante, pero tuvo por problemas familiares, no puedo estar. Así que... Pero mañana va a estar. Mañana está, sí, más tarde. Bien, ¿de dónde? De Formosa Capital. De Formosa Capital. Decime, ¿venís corriendo siempre? Y la tercera carrera. No somos los dos ya, pero vamos a comenzar la... ¡Grande! Que... Bien ahí, sí. Sí, bueno, señor. ¿Qué tal la pista, viste? No, todavía no la recorrí. Mañana vamos a primera hora, pero unas vueltas, a ver qué... A ver qué onda el trazado. Bueno, ¿mucha expectativa? Muchas expectativas. ¿Agradecimiento? No, a mi viejo, a mi tío y a la familia que siempre está. Bienvenido a Herradura. Muchas gracias. Éxito. Muchas gracias. No, yo estoy corriendo hace 2 años. ¿Da? O sea, primero era navegante y ahora estoy manejando yo. Manejaba a mi viejo. Ah, ¿manejaba a tu viejo? Sí, sí, sí. Ahora heredaste vos el... Y ahora me toca a mí, ahora me toca a mí, sí. Bueno, ¿qué tal las expectativas acá en Herradura? Y ahora vamos a ver mañana, todavía no conocimos el circuito, pero vamos a ver mañana a ver qué tal está el circuito. Dicen que es rápido, así que vamos a tratar de divertirnos mañana. Es lo que estaban diciendo, que es rápido. Decime agradecimiento. Déjame agradecerle a toda la gente que siempre me dan una mano para que yo corra, a mi viejo, a todos los chicos del taller y a la patrona, que me deja correr también. ¡A la patrona! Sí. Se estaban olvidando algunos de la patrona. Sí, y está al lado mío igual. Ah, bueno, ahí está. Ya me maneja la bici. Ya es la navegante, así que... Sí, ya me maneja la vida, así que ahora está al lado mío. Hola, Florencia Mora. Y linda, vamos a ver cómo se comporta ahora esta carrera el Falcon. Bienvenida, entonces. Gracias. El rugir de los motores y esta tercera fecha de Rally Formosa. Buenas noches, me llamo Víctor Daniel Ruchinsky. La verdad que es muy linda fiesta. Vamos a ver qué hace el Chevrolet 400. Qué bárbaro, preparado una máquina, ¿eh? Una máquina que viene corriendo ya anteriormente, ¿no? Un Chevrolet histórico, mi papá muy corredor antiguo, Morta, famoso, conocido, mucha carrera acá en Herradura. Y ahora al saldo lee a sus nietos. La vez pasada corrimos con Lautaro, que tenía 12 años, ahora con Fabricio de vuelta, con 19 años y su más experiencia. Una familia amante de lo que es el rugir de los motores, como decimos, ¿no? Sí, la verdad que es muy lindo, pues, a pesar de los gastos, pero otra cosa no hacemos, pero nos gusta mucho. Lo llevan, es una pasión. Una pasión, muy, muy linda. ¿Viste la pista? Sí, vivimos muy linda, muy rápida, a tener cuidado a la gente, así que vamos a ver qué sale mañana. Bueno, te deseamos lo mejor, mucho éxito. Muchas gracias, déjame agradecer sí. A mi papá principalmente, que nos da un auto excepcional, a Héctor Ruchinsky, a todos mis sponsors de Formosa que están siempre, a la gente de Villafañe que nos ayudaron, a la taberna, al señor Adán, intendente de Ibarreta, que ya vamos a ir a correr también de local allá, a mi señora, a mis hijos, a mis cuñadas, a mi mamá, a mi papá, a mi hermana, a mi cuñado que vienen a ayudarnos,
toda una familia, así que muchas gracias y a Julio por el espectáculo que siempre está presente. Y feliz de estar acá en una nueva carrera. Y esa sensación hermosa de poder compartir esta pasión con tu papá y con toda la familia. Sí, alegría total. ¿El agradecimiento para quiénes y cómo te ha recibido Herradura? Nos hicieron muy bien y el agradecimiento a mi familia y a los sponsors que gracias a ellos estamos acá. ¿Qué tal? Mi nombre es Emilio Fuentes. Vinimos hoy a probar en Herradura, mi primera vez como piloto. ¿Primera vez como piloto? ¿De dónde sos? De Formosa Capital. ¿Primera vez como piloto? Primera vez como piloto. Antes lo navegaba él y ahora me cedió a mí para que pruebe suerte. Buenísimo, acá en Herradura la vas a tener. Acá en Herradura vamos a probar a ver qué pasa. Bien. ¿Recorriste la pista? Sí. Bastante trabajada, pero linda. Linda. ¿Es un desafío para tu primera vez de piloto? Lo único que no se puede volver es la muerte, dice. Esa es la actitud, papá. Esa es la actitud, bien ahí. Bueno, agradecimiento. Y a él por confiar en mí y prestarme el auto y a todos los que nos acompañan, a mi amigo Fede, a la señora Ela, Meli, a todos los que nos están acompañando hoy, a mi familia que me apoya. Y gracias a mi mecánico que prepara este y prepara el Chevrolet que pasó. Vinimos para hacer algo. De que vamos a hacer espectáculo, vamos a hacer espectáculo. Para eso estamos acá. Qué grande. Bienvenido nuevamente, Rodrigo. Bienvenido. Y a mi amigo Julio ahí, que se está poniendo la camiseta todas las veces, cada vez mejor. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias a toda la gente que están acá apoyando, gritando, alentando por todos. Así que la verdad que esto es una fiesta, está muy lindo. Y la verdad que estamos ansiosos. Hoy salimos a recorrer el circuito. La verdad que la gente de acá de Herradura muy respetuosa. El circuito está muy lindo, un poco trabado, pero bueno, hay que saber llevar los autos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos los sponsors, que gracias a ellos estamos acá. Y bueno, acá estamos probando nuevo piloto. Hoy me toca... ¿Cuál es la sensación? ¿Miedo o estás tranquilo? Y estoy bastante tranquilo porque me hace caso. Así que bueno, estamos probando ahora el piloto, vamos a ver qué pasa. Me toca subir ahora en la butaca derecha, porque yo estaba anteriormente de piloto. Las fechas anteriores corrí con mi pareja y ahora bueno me toca, bueno corrí también con él de navegante y bueno y ahora vamos a probar a ver qué pasa con Emilio.